Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69. Felices de estar con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver, me acompaña Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo estás, mi Philip? Muy bien, mi George. Bien, ya. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, ¿no me ves? No. Ni se pregunta. Eso ni se pregunta. Ah, bueno, pues para que vayas sabiendo. ¿Cómo te encuentras, mi George? Muy bien, pero muy enojadito. ¿Por qué tú? Bueno, es raro también, ¿no? Bueno, además, pero ahora no es por mí, es por terceras personas. ¿Por qué? ¿Quién te hizo enojar? Porque quería ir a ver a la Treviño. Gloria Trevi. Ah, pues yo también quiero ir. ¿Va a estar en dónde, Felipe? En la Arena Ciudad de México, sí. Oye, fíjate, cosa rara, porque la Arena Ciudad de México, pues ya ves que es del hermano de Guillermo Salinas Pliego. Hermano de... Ah, bueno, pues hermano del dueño de TV Azteca. De Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca. Y con el pleito casado que han tenido por años Gloria Trevi y la familia Pliego, especialmente por el asunto que comentaba Chapoy y todo esto. Ajá, es raro que se presente en este recinto, ¿no? Porque pero ya se ha presentado ahí. No, claro, veces. Que sí, eso es lo extraño. Mira, porque el negocio es negocio. Sí, claro, y aparte finalmente el empresario contrata y ella se presenta donde sea. Pero pues sí, como que llama la atención que se presenta en un lugar que propiamente es donde siempre la han atacado, ¿no? Mira, yo creo que, por ejemplo, los Salinas Pliego nunca contratarían directamente a Gloria. No, lo hacen a través de los empresarios. Pero el empresario pues decide dónde le conviene presentar su show, por el número de gente, por las facilidades que tienen para toda la logística y demás. Sí, porque fíjate que hoy por hoy es el lugar, lo único que tiene malo o negativo es la ubicación, porque se encuentra en la zona norte de la Ciudad de México, en lo que ahora son alcaldías, Azcapotzalco, y ahí se encontraba antes el rastro de la Ciudad de México, aparte de que huele feo, es ¿A una... ¿A poco sigue oliendo feo ahí? Pues sí, porque sigue habiendo un pequeño mercado de carnes crudas, que está justamente a un costado de la Arena Ciudad de México, y sí llega a haber un poquito de mal olor, además de que los accesos para llegar a este punto, que es sobre Avenida Granjas, es un poco complicado para llegar y para salir, no, bueno, es la locura. Es lo único negativo. De ahí en fuera, 22.300 personas que tiene el cupo, es muchísimo, y la comodidad es increíble. Mira, tú puedes ir al baño, literalmente, y te ponen pantallas para que tú veas lo que está sucediendo en el escenario. Pantallas... pues que no te pongan a ti porque te vas a quedar ahí pedorreando. ¿Eh? No, oigan, no sé. Van a creer. No tengo que contar. No son fregaderas. Son fregaderas. Son cosas de la naturaleza. Lo tuyo no es natural. Oigan, fíjense. ¿Cuándo en la vida? Y luego en una anda cursienta, porque también nos pasa, y cuando andas cursienta llegas al baño, y aunque no quieras solito, haces un run y sale todo, ya, a lo mejor llegas a hacer después, ¿no? Ya, pero hasta ahí llegó. Este señor que está aquí al lado mío... En plena madrugada estábamos compartiendo habitación, no camas, ni caricias, habitación. Se paró al baño. Se los juro. Sí, Philip. Fueron 5 minutos. 5 minutos de pedorrisa continua. Eso es mentira, no puede ser. Y todavía al final. ¿Pero qué estabas con las orejotas? No, pues si me despertaste. 5 minutos, Esto no es normal, y que si hay algún médico aquí conectado, pues se los agradeceré que vengan, si es normal lo que tiene en la panza. Pues no, aire como todo mundo. No, aire no. Pues sí. Eso ya es una huracán. ¿Tsunami? Para que veas la potencia que tengo yo en el organismo. Ah, ¿verdad? Sí. No cualquiera. Pero no se podía detener. Yo creo hasta te mareaste. No. Y todavía está hablando de lo que hay en los baños de la arena. Bueno, le estoy diciendo que pueden ustedes ver un concierto si es. Ajá, si ¿y cómo lo van a ver? Están ahí sentados. Porque se pone la pantalla. Que pareces moto. No, a partir cierto. De hoy, Philip, la moto. No. La moto sí. De verdad, que cómo exageras, digo. Potencia en el culo. Hice ruido como cualquiera. Tiene buffers. Lo... ¡Qué
¡Qué horror! Cuadrafónico. Hasta para eso hay que ser femenina. No, qué horror, pero para que vean. Bueno, y luego... Pues ya se me olvidó. Pues ahí el problema es que también ves de lejos, bien bien lejos. Bueno, yo cuando fui, me tocó ahí arribita y ay, no, ni me alcanzas a ver. Depende, porque hay para, ahora sí que hay para todos los gustos y gastos. No, sí, pero no. Por ejemplo, fíjate, ahora que va Gloria Trevi, los boletos de hasta arriba están en 450 pesos. Pero hasta arriba, pues nomás que voy a ver la pantalla. Pues la pantalla y el sonido. Para eso compro un video. Ah, exactamente. Y los de abajo, así para verla cerquita. Pues es que ahí empezamos en problemas porque obviamente van subiendo los precios y el más alto, que fíjate que, bueno, el más alto cuesta 20,300 pesos. Ay, no. Cada boleto. Sí, 20,000. ¿Cada boleto? ¿Cada boleto es familiar? No, es un boleto nada más. Ahora, o sea, si queremos ir 5, son 100 mil pesos. Claro. Más gastos de envío. No, es que ese es el detalle. No. Ese es el detalle. Por una nada más. Es que ese es el asunto. Por ejemplo, en el año 2016 vino Madonna. Permíteme. En el año 2016 viene Madonna, se presenta en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Lo mismo, ¿no? O sea, también había de precios. Ya estás hasta allá, Filipe. A ver, espérame. Ahora ya está platicando conmigo de frente, ya se le olvidó que están... Sí. El boleto más barato, cuando estuvo Madonna, costó 800 pesos. El boleto en enero del 2016 que vino Madonna, estuvo en el Palacio de los Deportes. El boleto más caro en ese momento costó casi 17,000 pesos. Pero te explicaban claramente lo que incluía, que era desde la transportación, que era un precopeo antes del concierto, obviamente el concierto y una fiesta posterior al concierto. No. Una fiesta posterior al concierto. Y te regresaban a tu casa. No, obviamente no era como para los fans, ¿no? Nada más. Y tenías el privilegio de conservar el boleto, que era de edición especial, además de poder comprar los artículos de los souvenirs del concierto antes que nadie. Te daban esas ventajas, ¿no? Te daban esas ventajas. Pero te lo explicaban desde el momento en el que tú adquirías el boleto. Ahora con los de Gloria, nada más te dicen, zona roja, zona verde, porque va por colores. Cuesta tanto, VIP y todo. Pero los boletos que cuestan 20,300 pesos en realidad no te explican qué es lo que te incluye. Que lo mismo podría ser que al momento de que llegues al lugar te digan, pues nada más era tu lugar y... Pues es el show, pues vendimos el show. Y párale de contar. Pero también digo, es que hay que tomar en cuenta muchas cosas. Fíjate, si hay los empresarios consideran poner boletos a la venta tan caros, definitivamente es porque hay personas que los compran y que tú tienen... ¿Tú eres fan de Gloria, comprarías un boleto de Mira, te voy a decir por qué no lo haría, por dos razones. Primero, porque no tengo. Sí, exacto. ¿Para qué le dos cosas? Sí, o sea, no. Pero si fueras millonario, lo compraría. Tampoco lo haría. Por codo. No, te voy a decir por qué. Porque a partir del 2015, fue en el 2015 cuando sacó el disco El Amor, que fue su último disco de estudio que ha sacado hasta el momento. ¿Tú solo conociste ese disco? Cuando se vestía de Mr. Trevi, Cama y Mesa, Tú y Yo de Manuel. O sea, los éxitos de los 80. Los éxitos, sí, pasados. Y que aparte fue un discazo. Y sí las cantaba bien. Perfectamente bien. Ese disco fue más bien como su reto interpretativo y la verdad lo logró bastante bien. Después de ahí no ha sacado otro disco de estudio hasta ahora que está con los sencillos, ¿no? Pero bueno, yo considero que a partir de este disco del 2015, El Amor, no ha tenido ni un crecimiento, ni una evolución, ni tampoco me ha sorprendido comparado a lo que hacía antes. Sí entiendo y sí comprendo que no puede quedarse estancada y que debe probar cosas diferentes, cosas distintas. Pero ya está cantando cumbias. Y mal, no me gustó. Es que de verdad, Los Ángeles Azules, mis respetos en su género. Ella, mis respetos en su género. Pero mézclalos y cantando Doctor Psiquiatra, la verdad es que no se me antoja. Ay, no, pero no cantaron Doctor. Claro que sí cantaron Doctor Psiquiatra, y cantaron otro yo éxito. Otra de Los Ángeles Azules. Como de Celia Cruz. No. Bueno, es que aparte no sé si escuchaste la de la Sonora Santanera. Pero aquí el caso que cada uno, tanto Los Ángeles como Gloria, en su género, son muy buenos. Cuando los mezclan,
Pues no siempre las mezclas que son muy buenas. Sí, no siempre las mezclas son buenas. Por ejemplo, lo que hicieron con Natalia Lafourcade es un trancazo, ¿no? La de Nunca es suficiente. O con Jimena Sariñana también es extraordinaria. Re feo, pero qué bonito canta. Pero se escuchan muy bien. En el caso de Gloria creo que no ha sido afortunado la combinación que tuvieron con ellos. Y ahorita, por ejemplo, los sencillos que ha sacado no me hablo por mí, no me han conquistado, no es como para decir, sí, deseo ir a la gira. Fui al concierto que dio al de Versus con Alejandra Guzmán y Gloria, la verdad es que es un huracán y se lleva totalmente el concierto. No, y a pesar, de sus cachetes, ¿qué me dices? Se ve muy cambiada, Gloria, ¿no? ¿Y su bocota? Se ve muy cambiada. Yo, pero yo, a favor o en contra hay que... A mí, es que a mí me sigue gustando. Bueno, aún cambiada me sigue gustando. Pero está cambiada, o sea, no. Eiza González sí mejoró. Pues es que mira, estaba muy feita, ahora está guapísima. Eiza González, ¿cuántos años tiene? Pues ponle 30. Gloria Trevi tiene 50. ¿Y qué? Sea, obviamente. Pero pues, se ve como su mamá que tiene 70. No se ve mal. Y aparte tiene un cuerpazo tremendo. No, yo no la dije Trevi, del ¿no? cuerpo, dije de acá. A mí físicamente me sigue gustando. Musicalmente ya no me conquista tanto musicalmente, creo yo. Creo yo que ¿qué para. Pasó, raza? A ver, vuelve a hacer. Yo te vi más cara de la Chilindrina. Ay, bueno, porque traigo los dientes, Philip. No, te faltó. Y ya fue. Ah, pues ponmela. No, a ti no te dicen dos veces. No, bueno, entonces, mira, musicalmente Gloria dejó de conquistarme pues ya hace un ratito. Creo yo, desde mi punto de vista, que le falta como el rollo del sufrimiento cuando estuvo con Sergio Andrade para poder desgarrarse con esas letras tan fuertes, porque ahora, pues, ya que le va bien, que tiene su lana, que pues, dice que en el amor está bien y todo, pues como que algo le ha faltado, ya no me ha sorprendido algo de lo que ha hecho últimamente. El único sencillo, incluso te das cuenta en las vistas que tiene en YouTube. ¿Cuántas tiene? Pues es que, por ejemplo, el último que fue el boom es el de no querías lastimarme y tiene 350 millones de reproducciones. Ah, hijo, ¿y eso que le va mal? No. Te estoy diciendo donde que... Donde salimos cantando tenemos como 30 mil. Pero ¿para qué sacas eso también? Pues tú, para que veas el talento que tenemos. Ah, pues sí, yo nunca he dicho que canto, ¿eh? Tú sí. No, estás ahí de yo sí, no. Sí. No, yo digo yo que no. Me gusta cantar. Sí. Eso es diferente. Yo nunca canto, soy intérprete. ¡Ah! Sí, Billy. Bueno, a mí me gusta cantar, pero no sé hacerlo. ¿Para qué te voy a echar mentira? No, pero yo sí tengo. Ah, no, bueno, sí. Mi talento. Y sentimiento. Y tengo vidas extraordinarias que me hacen interpretar. Ah, no, sí, claro, el dolor casi como de Gloria. De Gloria. No. Bueno, ¿va a llenar o no va a llenar? Pues yo creo que sí, porque aparte de todo, solo va a ser. Bueno, hasta ahorita solamente hay una fecha. No pero se han hasta confirmado. Junio, es el 26 de junio. 23 de junio y va a ser viernes. Entonces, pues mira. Yo creo que también abren sábado, ¿no? ¿O qué? Pues es que sí, depende, porque si hay buena venta de boletos, pues obviamente harán otro. Pero si no, pues también. Ya no lo va a necesitar, pues con lo que se va a meter a la bolsa, como para qué canta 10 veces. Y con uno solo se puede llevar todo el dineral, ¿no? Ay, pues sí, pero digo, si según ella apoya mucho a los fans, pues había de hacer un descuentito. Ya saben lo que cobra. Es el 28 de junio. Ya sea lo que cobra o sea en el precio que dan a la gente. Pues sí, y es que fíjate, volvemos al mismo tema de Madonna. Cuando viene Madonna trae una superproducción, pero espectacular, ya te imaginarás, pues ¿no? Es el precio, pagas la producción. Pagas lo que estás viendo. En el caso de los artistas mexicanos, y no estoy diciendo que sean malos, lo que estoy diciendo es que les duele mucho invertir en una buena producción, y hablemos del caso de Luis Miguel, y hablemos del caso nada de... Le ponen luz y sonido. Muchas veces. Y a veces ya ves que a Luis Miguel también le falla el sonido. Sí, muchas de las ocasiones dejan el escenario tal cual se los entrega el inmueble. Con las mismas pantallas, con las mismas... Todo, o sea, no le cambian absolutamente nada. Raro es aquel que sí le llega a meter. Gloria, cuando la vi en la gira que se llamó de película, la verdad es también que la viste sí, ahí. Sí, claro, pues yo ay, iba bueno, a todas las giras. También. Cuando hizo esa gira, la verdad es que sí le invirtió mucho en vestuario, se veía una escenografía diferente, una iluminación distinta, y ahí sí dices, ah, pues lo que pague, bueno, que no pague, la verdad, porque te voy a decir, ¿no? Pero lo que la gente pagó, la verdad, es que sí valió la pena.
En el de Alejandra Guzmán, pues ahí valió el show de verlas juntas, ¿no? Porque el vestuario sí estuvo para el perro de las dos, la verdad. ¿Sí? Sí, malísimo. Bueno, de eso nos podrá decir mejor Manny, ¿no? Pero no, ella es una experta. A mí visualmente, pues no, tampoco me gustó el vestuario. Conclusión, ya mira, mejor ni vayan a ver a la televisión. No, miren, si tienen lana para gastar y son fans. Y aparte, las últimas canciones, que están más feas que yo. Están muy feas. Eso ya es. Sí, no. La verdad, no, ella tiene chispa y tiene onda y la verdad es que contagia la energía. Pero que tiene. Pero que cante nada más las de antes. Es que eso, sí, yo mejor la verdad que es... se meta a ese grupo de... ¿De cuál tú? De ¿cómo se llama? La de las odiosas, ¿o cómo se llama? No, las... ¡Grandiosas! ¡Odiosas! No. Gloria todavía está en un momento en el que puede llenar escenarios, en el que puede llenar foros. Pero no tan caro. Pero ella no está para cobrar eso. Ni Sarah Brightman ahora que vino cobró eso. Exacto. O sea, no me pasen a fregar. Sí, la verdad y es que... Y ese sí es show, ese sí es espectáculo. Sí, es lo que te pero digo. Bueno, ya no voy a decir nada porque luego me echan tierra sus fans. Digo, a mí me gusta y soy fan, pero no iría. Ya se la acabó hace 20 minutos y ahora ya dice... Ojalá en algún momento pueda retomar los éxitos. Pues no importa, pero ojalá en algún momento pueda retomar. Oh, que la canción, ya, tú. No, de veras, hablo y a fuerza. Aparece Sergio Andrade defendiéndola. Ah, no, pues no importa. Ay, ¿sí te pareces a Sergito? ¿Por qué? ¿Por mis cachetitos? No, por lo mañoso. Ya nos vamos, no voy a hablar de eso. Hola. Ya nos vamos. Ahora yo soy muchas mañoso. Muchas gracias, Philip. No, si ya de que me echaste tierra, ahora muchas gracias, ¿no? Gracias, mi Philip hermoso. No. Cachetes de Andrade. Primero horroroso y ahora ya. Oh, ya ves cómo dijeron el en vivo que era el rey feo. Y yo, princesa. Bueno, ya nos vemos. Muchas gracias. Les mando besitos. Cuídense. Esto fue. En shock. Oye, por cierto, qué bien nos atendió. Espérate, qué bien nos atendió este Joaquín ahora que fuimos, ¿no? Pues a ti, ya ves que te dio de sus. Y no, de sus pastillitas que tronan. ¿Y qué dice que no estoy gordo? Ah, no, antes de que acaben. Dice Joaquín Muñoz que no está gordo, que podría ser guarura. Dice, por lo fuerte. Ah, no, ay, mi hijo, tienes cuerpo de guarura, me dice. Ay, no, ya esas son pregas. Abrazos al Jackie, abrazos. Botijona. Ya nos vemos, adiós, Adiós, guarura. Joaquín, adiós. Te quiero, Joaquín, ya, adiós. Gorda. Bye.